Community Chin Shine Open. Hello. Miles' name is Johnny Walker. Today I have the honor to present to you the same, great, and excelso, Megalon 85. Estás pero si bien jodido como maestro de ceremonias gringuete sodomizado. Además, mis documentales son todos en español porque muchos no dominan el inglés. Cabrón mamón. Recuérdame darte tu tanda de patadas con mis botas puntiagudas y de casquillos en tus gónadas al terminar este comunicado que es de suma importancia. Hola a todos. He estado pensando toda la noche y no he podido cerrar los ojos ni para parpadear y todo mi universo de pensamientos permanentes y transitorios me ha llevado a la conclusión de que hay una peste que se esparce por tener una convivencia, si no promiscua, por lo menos de cuates o pseudo-cuates. Es decir, el simple hecho de haber convivido con alguien e intercambiar algunas ideas, enfoques o puntos de vista similares, hace que la peste sodómita se contagie de persona a persona. Si oíste bien. Estos cabrones tienen tanta empatía por la conversación de uno y de otro, que comienzan por decirse a todas las pendejadas que el otro pendejo dice. Y aquí aplica esto. Tanto va el cántaro al agua hasta que terminan por sacar el barro. Después de tanto. Sí, 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 sí. De repente el más cabrón de ellos, o por decirlo de alguna manera, el que tiene más experiencia en estos menesteres, después de que el otro pendejo está contestándose a todo, el mero mero le dice te quiero fornicar por el orto y el otro pendejo está tan enajenado que también dice que sí se lo coge. Joder. En ese momento, justo después de dejarle el boquete dilatado, ya no hay vuelta de hoja y se ha convertido para siempre en un maldito sodomita, el cual propio tratará de encontrar un fondillo virgen en el cual desquitar su coraje. Y después de esto se le volverá una práctica sodomita habitual. Y es aquí donde esta comunidad va agarrando fuerza en masa. Sí. Así es. La comunidad sodomita. Creada principalmente por gente antisocial, pelabananas, muerde almohadas, soplanucas, gente que no aguanta el baño y se peina y sobre todo. Todos son gilipollas. Y no me extrañaría que les guste el reggaetón y el pasito duranguense. Jajaja. Qué mamadas. Aunque les dé risa pero es neta y también son incuestionables los calificativos para aludir a de esta pestilencia. Estos cabrones surgieron de la más vil nada en tiempos de Miguelón 85, justo cuando un tal Poncho Silvato se lavó las manos en una cena a la cual fue invitado y que se llevaría a cabo en Chinxinof en Quadradetions. Sí. Así se le llama al recinto donde se encuentra la mesa cuadrada y los mistifos. Bueno. Pues este tal Poncho, el cual su nombre real es Poncio. Salió con sus peinadeses justo en el momento en que Miguelón 85 dio inicio a la sesión de castre, en la cual el plato fuerte era el mismo Poncho. Así es que este pelabananas no aguantó el nivel y la versatilidad de castre que le era propinado, por lo que terminó por salir con sus joteses y pelabananeses. Se levantó del recinto y como toda una nena se largó del lugar sagrado al que nunca se le permitió nuevamente la entrada, ya que fue exiliado y como ya es regla de Chinxinofend le fue cambiado el nombre de Poncio Pilatos a Poncho Silvatos. ¿Se dieron cuenta como todo tiene un porqué? He aquí otro bautizado con F. Desde entonces este maldito Jotoñonguiras trató de formar su propia comunidad, la cual es totalmente contraria a Chinxinofend. Y durante este tiempo han sodomizado a todo aquel que le guste que le hablen bonito y le susurren y soplen atrás de la oreja. Estos malnacidos están pensando fundar toda una ciudad de sodomitas a la cual llamarán Sodoma, en la cual estarán puros seres despreciables con las características que ya mencioné. Así es que ya saben, cabrones. Este mensaje es enviado a toda la comunidad Chinxinofen, pero principalmente a los pseudo-Chinxinofen, es decir, aquellos que están frente a la PC de un amigo y para chingarla de acabar. De un amigo en común para escuchar mis documentales, los cuales están llenos de filosofía de alto grado. Allá de ustedes si desean hacer caso omiso a este llamado. Les recomiendo a la población más vulnerable a caer en la tentación de ser sodomizado, que se vayan haciendo un calzón de cinta canela. Sí, como esos que usan los de peso fumo. Este es un método infalible para librarse de un sodomita. De no llevar consigo el calzón de cinta, porque cuando se lo quitan les depila toda la zona pubocoxigea a tal grado que hasta el folículo piloso les arranca, junto con las terminaciones nerviosas de dicha zona, pueden aprenderse este conjuro que los mistifos y Miguelón 85 han logrado formular el Chinxinofen Quadradetions. El conjuro dice así. Sodomita bate barros. Alfarero boquetero bate cacas frijolero y rincomero.
No te importa si es peludo, siendo agujero aún de caballero. Pero conmigo te chingaste. Soy Chixino Fend Maximiate y por eso en este anillo, no entran dedos, ni una aguja y menos pajarillos de caqueros. Después de recitar este conjuro, se recomienda echarles una tanda de trompetillas y por último pintarles mocos. Estas dos últimas no tienen efecto alguno, solo es para dar énfasis al final del conjuro. Jajaja. Es neta y también incuestionable. Solo les aclaro que la palabra maximiate, es una palabra que rima con chingaste y todo lo que tenga la misma terminación y ha sido formulada y consagrada, con los aceites más chingones. Sí. Nada más y nada menos que Nutrioli, Capullo, Movil 1 y Castrol. Lo que hace que esta se utilice para referirse a un Chixinofen como lo máximo. Para economizarle pude haber puesto uno más chafa. Pero a decir verdad el de Patrona me caga el palo su imagen. Además que en esto no se escatima. Así es que ya saben cabrones. Están advertidos y prevenidos. Más no puedo hacer por ustedes. El que por su gusto muere. Hasta la muerte les sabe. Solo les digo por último que un día cuando se me agote mi paciencia acabaré con la tal Sodoma cagándome radiactivamente sobre ellos y morirán gozosos en el apestilente olor que es el que más les encanta a esos caqueros. El hongo de la radiación podrá ser vista desde el espacio pero no es necesario que vayan allá de curiosos. Mejor quédense en casa fastidiando la existencia del gato, el perro, o del cuñado que para el caso es lo mismo. Porque sus hermanas los traen como perros de carnicería y andan tan clavados en el amor que la familia termina por agarrarlos de gatos. Jajaja. Yo me despido de ustedes. Hasta pronto. Y entre menos pronto. Mucho mejor. Caqueros. Perdón. Culeros.